A finales de agosto de 1591, Martín Padilla regresaba de Venecia con su escuadra de 20 buques de guerra cuando se topó cerca de Almería con una fuerza naval anglo-holandesa muy superior, de unas 35 naves. Su objetivo era atacar las costas españolas de Levante, saquear sus puertos y volver con el rico botín a Inglaterra. Padilla no lo iba a permitir. Pese a su inferioridad, el almirante español ordenó a su flota poner rumbo directo a las naves enemigas e iniciar el combate. Las naves españolas atacaron con tal intensidad que la flota anglo-holandesa solamente pudo darse a la fuga. A pesar de que las fuerzas españolas eran muy inferiores, en la persecución capturaron unos 23 buques, siendo los restantes de la escuadra combinada gravemente dañados en el combate y la huida. Finalmente, Padilla entró triunfalmente en el puerto de Almería con sus presas y su flota completamente intacta,